Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de El Bueno, el Malo y el Feo. Como siempre con Daniel Álvarez y Rigoberto Villalta. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, muchachito? Buenas noches, Rigoberto, y buenas noches a Carlos, que estas noches está en los controles, salvándonos la Buenas noche. noches. Así es, buenas noches, Martín, Daniel, Carlos y sobre todo a los amigos salserísimos que siempre nos honran todos los domingos con su audiencia. Así es, y hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes también importantes en el mundo de la salsa. No es músico ni cantante, pero es una persona que seguramente ustedes van a detectar de inmediato cuando yo diga su nombre. Isi Sanabria, Israel Isi Sanabria, nacido en Mayagüez, Puerto Rico, y pues desde muy niño ya en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y alimentándose todo ese ambiente neoyorquino, la migración que pues plasma años después cuando se convierte en el diseñador gráfico por excelencia de Fania, de la disquera Fania, y antes también del sello Alegre, ¿no? Realmente es el primer trabajo que él hace ya con las carátulas de los discos, es con el sello Alegre. Vamos a hablar sobre Isi Sanabria, vigente, radica, entiendo yo hablé hace un año y medio con él, o hace un año estaba viviendo en Orlando, en los Estados Unidos. Y bueno, va a tener también una participación en la próxima edición de Las Leyendas Vivas de la Salsa en abril en Medellín, Colombia. Daniel, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestros amigos, para que puedan comentar, para que puedan participar del programa? Claro que sí, muchacho, nada, recordarle a los amigos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, muy importante eso, igualito que le den like a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, que nos sigan también por ahí, por las demás redes sociales. Recuerden que también está habilitada la opción de miembros, que eso es muy importante, y que el próximo viernes 24 de marzo, Salserísimo cumple 8 años, y lo estaremos celebrando en el Salón Macao del Club La Hotelis, el mismo lugar donde se celebró la primera edición de Así se goza. Esta vez por la conmemoración de nuestro octavo aniversario, muchachito. Así es, y bueno, hablemos de Isi Sanabria. Estamos en los años 60, esa década previa al boom de la salsa ya, ¿no? Que fue a partir del 70, el famoso baile en el Chira y todo lo demás. Pero estamos en los años 60. ¿Cuál es la importancia, Rigoberto, de Isi Sanabria para la música latina? Bueno, el Sanabria, diseñador de carátulas, que es una de sus facetas, pues hay que recordar que él también se desempeñó con igual suficiencia como maestro de ceremonias, como conductor de programas de televisión, como bailarín y como director, pues, de su famosa revista Latin New York. Hablemos del Isi Sanabria, diseñador. Y él es importantísimo, pues, porque él innova el concepto de las carátulas de los discos de música afrocubana, que después fue salsa. Como ustedes recuerdan, pues, antes las carátulas eran simples. Un disco de música afrocubana, la carátula era una palmera, y el revés del disco era lado A, lado B. Suficiente. No hay mayor crédito, no hay mayor información. Sanabria, aparte de ser responsable de que se introduzca la información en los discos, también él siempre buscó el impacto que debía causar la carátula, el impacto que debía causar la presentación del disco, que esté de acuerdo con la propuesta musical. Por eso Sanabria, pues, en todos los trabajos que hizo, en Alegre y después en Fania, siempre, pues, identificaba la carátula con el contenido del disco. Por ejemplo, la primera carátula conocida que hace Sanabria es el famoso disco Pacheco y su charanga del año 60, en la cual Sanabria dice, ¿no? Ese dibujo de Pacheco es la forma en que Pacheco se paraba al ejecutar la flauta. Y ese diseño lo hace de tal manera que uno ve una foto de Pacheco en la época y era Pacheco que está dibujado por Sanabria. Y tanto le gustó el diseño a Pacheco que ustedes fíjense en las carátulas del sello Fania o en las fotos de Johnny Pacheco de la época, él tenía acá en su pecho siempre un dije con ese diseño de Sanabria. Incluso las camisas que utilizaba Pacheco en los conciertos, en la espalda también tenía bordado ese diseño de Sanabria. Me refiero, por ejemplo, al Yankee Stadium, fíjense ustedes en la camisa rosada de Pacheco, o en el concierto en África también. Ese diseño dice Gillespie de él tocando la flauta. Bueno, como decía, pues entonces una identidad, pues, entre carátula y contenido, y sobre
sobre todo también se jugaba con el tema humorístico, lo cual pues alcanza a su máxima o sin máxima plenitud pues en los famosos discos de los Alegro Stars, quien fue el primer pues artista en contar historias en las carátulas, e historias pues también incluso humorísticas, y recordemos, justo comentamos con Martín, las famosas carátulas de los Alegro Stars. Por lógica, sale el volumen 1, el volumen 2, debería haber sido editado el volumen 3, sin embargo, sale el volumen 4, por una estrategia publicitaria de Sanabria conversada con Al Santiago, en ese momento dueño de Alegre. Entonces sale el volumen 1, volumen 2, volumen 4 y después el volumen 3. Y explican por qué eran circunstancias, porque explican con una caricatura en el disco que a Caco, que era el timbalero de los Alegro Stars, se había quedado dormido en el subway y le habían robado las cintas. Entonces, mientras se encontraban las cintas, se publicó volumen 4. Y posteriormente, cuando aparecen las cintas, entre comillas, aparece, sale publicado el volumen 3. Bueno, ese jugar con el humor. También jugar, cuando hablo de jugar con el contenido del disco, por ejemplo, las carátulas de Willy Colón. Willy Colón siempre, por una estrategia de marketing, bueno, Willy Colón se enfatizaba su imagen de malandro, de malo, de conceptos, bajo fondo. Pero los conceptos, el concepto general como artista, Rigoberto. Igual. Igual también en el caso de Barreto, siempre las carátulas de Barreto irradiaban fuerza, potencia. Y en general las carátulas de Sanabria buscaban el tema, lo principal, el arraigo del latino con su sociedad, el arraigo de la identificación que debe el latino con el barrio y con la música. Hay carátulas de la época, recordemos por ejemplo el hotel Riot de Joe Batán, o el long play que sabe justo Betancourt, o la misma carátula del long play A Latin Thing de la banda sonora de la película, siempre se muestra el barrio, calles sucias, paredes pintadas, que era la realidad. La idea era transmitir la realidad para que la gente se identificara. Y ahí viene pues la famosa discusión que hemos hablado de la salsa, música del barrio, la esquina, todos esos conceptos que daban vuelta en ese momento, que estaban dispersos, por así decirlo, se condensaron, a mi entender, por Sanabria en sus carátulas. Y fue pues un impacto tanto así que posiciona pues a Fania como a la compañía de salsa por excelencia en esa época. Y sobre todo Sanabria también en ese momento de que el 60, comienzo de los 70, también toma elementos también del hipismo, por ejemplo, toma elementos del surrealismo, o sea, todo lo que era, lo que estaba flotando en el ambiente, que fue de una u otra forma también recreado por la onda hippie y antes por los hipsters en la década del 50, lo toma Sanabria como referente y están las carátulas. Las carátulas hablan por sí solas. Hay cientos de carátulas de Acebo Fana que ustedes pueden ver y, bueno, comprenderán lo que les estoy diciendo, ¿no? Sino que ahí el tema, creo yo, es que con Sanabria se revoluciona la manera de poder vender un disco, ¿no? Él, en una entrevista en la que yo tuve la oportunidad de conversar con él, él me cuenta a mí que él va donde Pacheco y él le dice, ¿no? Oye, Pacheco, escucha, yo sé que tú estás... tienes una grabación que ya va a salir, oye, mira, que yo tengo una carátula, a mí me gustaría poder mostrarte para ver si es que la acepta. Incluso Pacheco le dijo, no, porque la portada ya está hecha, ya, olvídate. Y ante la insistencia es que se la presentan al Santiago, ¿no? Que al Santiago, obviamente, sin dudarlo, acepta la carátula. Y en realidad, ahí no solamente es el tema, creo yo, de revolucionar la manera como se presenta el disco, sino... que enriquece el disco más del tema, más allá del tema musical. O sea, y entonces el acetato, el disco, o sea, el producto, o sea, esto acá ya deja de ser como algo solamente para escuchar, sino ya viene a ser como un producto de colección, ¿no? O sea, que toma muchísimo más valor, o sea, valor que va más allá del tema musical. Entonces, ¿quién no quiere tener un disco con el que se pueda tomar una buena foto, no? Yo conozco muchísimas personas que, por ejemplo, son coleccionistas de discos que solamente tienen caricaturas o cosas así. Entonces, podemos hablar de muchas cosas así. Y aparte, en el tema de Izzy Sanabria, es que yo creo que él fue un personaje súper importante para el impulso del marketing en el tema de la música latina, ¿no? O sea, fue un brazo comercial súper importante para el sello Fania en ese momento y para los otros sellos que también están en ese momento. Es tanto así que él se separa después del sello Fania y todo lo demás, crea su propia empresa y todo lo demás que Rigoberto también ha mencionado, ¿no? Que todo es simplemente
genialidad de él, ¿no? O sea, de aprovechar el momento que se estaba atravesando o que se está, lo que estaba ocurriendo en ese momento en Nueva York. Pero yo creo que Sanabria nunca tuvo, que yo sepa, contrato exclusivo con Fanny, él siempre fue una especie de freelance. Tanto así que hasta los últimos discos, o sea, de Fanny a la década del 90, sí, Sanabria en las carátulas, recordemos el nombre de Barreto, su dichoso, la carátula de Sanabria. Claro, o sea, sí. Pero sino que son etapas distintas, el inicio de Sanabria con Fania, o sea, como un diseño, como el jefe de diseño, ¿no? Por así decirlo, y después con Ron Levine. O sea, son etapas distintas, ¿no? En donde obviamente claro, es con que Ron Sanabria Levine hacen cosas justamente. Entonces, ¿por qué Sanabria un poco que deja de colaborar con Fania? Porque ya tenía encima la revista, pues. Por esa es la razón. Eso lo absorbía pues todo el tiempo. Porque claro, una época que el único diseñador, el único por así decirlo, era Sanabria e incluso Walter Vélez, que trabajaba con él en la empresa We2 Graphics, que era la empresa de Sanabria, We2 Graphics, que incluso ellos y Sanabria siempre hizo carácter para Fania toda la vida, eventualmente. Ya el grueso del diseño cuando era diseños de carácter, dibujos de la Ron Levine, y después entró Frank Coller y después entró Ricky Gaskins, ¿no? Pero básicamente, claro, Sanabria es la primera época, por así decirlo, hasta antes del boom, hasta el año 73, por así decirlo. Y ahí, justo el 73 entra Ron Levine con la primera carácter de la que hace para Fania, que si no me equivoco es el disco de La Ponceña, que se llama Sonora Ponceña Secas. Ahí recién entra, me parece, ahí está, recién entra Ron Levine. Pues o sea, y el aporte de Ron Levine también es súper importante, ¿no? O sea, pero... Otra historia, Ron Levine. Otra historia. Porque Levine también, claro, quizás la importancia de Sanabria como era latino, porque él, y no solamente era el tema de... No era, era el tema también, hay que... No hay, otro personaje tan importante en las carátulas de Fania de esa época es justamente Felipe Luciano. Hay muchos discos de la Fania de esa época que la carátula de Sanabria está acompañada por un poema de Felipe Luciano. Ejemplos, lo que iba a la música. Ejemplo, el primer lompe de la típica 73. Ejemplo, el disco de, si ¿sí puedo decir, Last Radio Broadcast, un disco gatefold doble. Siempre había, pues, buscando la identidad justamente de latino. Había los poemas en Spanglish. En Spanglish, y una carátula diseñada por Sanabria, incluso con motivos, pues, me recuerdo un ejemplo concreto, lo que diga la música. Es una carátula, un tambo, sale Barreto encadenado, y arriba de una mano está con una llave, y Barreto la apunta, ¿no? Hay un simbolismo del latino que quiere salir del gueto y alcanzar, pues, reconocimiento, identidad, y no ser considerado ciudadano de una clase en Estados Unidos, importantísimo. Y esa es la responsabilidad de Sanabria, justamente, ¿no? Justamente darle también sentido de identidad al latino, que se identifique, lo que tú decías, Daniel, que se identifique con el disco, con el producto, y que asuma su condición de latino. Es importante, eso es muy importante en caso de Sanabria. Y lo cual también, después, también se tradujo, sobre todo, fue más desarrollado este aspecto en la revista Latin New York. Fue mucho más desarrollado, porque la revista Latin New York no solamente se hablaba de música. Cuidado, se hablaba de otros temas variados, ¿eh? Claro, el 80% de la revista era música, es evidente, pero el 20% se hablaba de problemas latinos, que los impuestos, que el welfare, que esas cosas, y está en la revista, cualquiera que haya esa revista sabe lo que estaba ahí, es importante, así es. Yo creo que también, ahí, sí, Martín, sí, muchacho. Tiene que ver también mucho la complicidad del dueño de la disquera para aceptar estas propuestas que probablemente pueden ser estrambóticas, ¿no? Porque él mismo cuenta que en el caso de Allegro All Stars, cuando le propone a Al Santiago saltearse el volumen 3 y pasar directo al volumen 4, por ejemplo, la primera impresión de Al Santiago le dijo, esto estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Pero él tuvo que justificar y decir, no, mira, lo que pasa es que vamos a hacer esto, tengo esta caricatura, esta historia, ah, bueno, y dice, como Al Santiago era otro loco como yo, empataron y bueno, salió así, y así cada una de estas cositas que se les ocurría, como por ejemplo el famoso LP que también ya se mencionó, La Gran Fuga, de Willy Colón, o estas propuestas ya con Barreto quizás surrealistas, ¿no? El hombre pues era admirador de esta corriente artística, ¿no? Admirador de Dalí, en fin, lo abstracto, el mensaje incorporado, y en una ciudad en la cual tenías desde lo social muchísimo por explotar, ¿no? Así es.
Justamente, pues, incluso era muy, incluso Sanabria, pues, hace una carátula de Barreto, pues, tomando muchos de los elementos de Dalí, el hombre From the Beginning, por ejemplo, ¿no? From the Beginning, es una, la carátula es un hombre saliendo de un huevo, es un cuadro de Dalí, por ejemplo, esa carátula. Incluso hay entrevistas que le hizo Sanabria a Dalí, pues, hace años en Latin New York, ¿no? Que le hace justo a Dalí, a Salvador Dalí, que era uno de los padres del surrealismo, claro. Siempre jugando con él, y aparte jugando siempre con esas circunstancias del surrealismo, lo abstracto, e incluso parte de, eran los 60, pues comienzo de los 70, una época que había muchas cosas, ¿no? Mucho, en el estadía, el ambiente había muchas cosas pasando al mismo tiempo, y ahí estaba pues Sanabria agarrando todo eso. Y así como tuvo en un momento la complicidad, como tú bien dices, de Al Santiago, después evidentemente la tuvo con Jerry Masucci, ¿no? Que le permitió pues, este desarrollo de carátula. Incluso hay una carátula interesantísima, hay una historia que cuentan de lo que era el Lompe Power de Barreto, que sale Barreto como Sansón y en su pelo están todos los músicos. Incluso Así, en la parte de atrás increíble. del disco, en la parte de atrás del disco se ve pues, que él le Está, está. presenta, se ven las comunicaciones con Masucci, que Masucci le Así. escribe un memo, ¿no? Dice, apúrate con la carátula del Lompe Barreto que ya está listo, y le manda un diseño. Sanabria, que se ve un puño que está golpeando un tambor, y Masucci le dice, está bien, pero no, Barreto tira a todos los muchachos, entonces manda otro diseño a Sanabria, y el de Sansón con el pelo, con los músicos, y la famosa frase de Masucci era, ok, rush, go ahead, está bien, apúrate, anda rápido, eh. Entonces, ese es interesantísimo, esa dinámica, ese pensar a la americana, no ser eficiente, esta casi, ya, corre. Porque la salsa, y lo hemos también dicho, fue un negocio, fue un gran negocio. Y en ese Pero momento no había que perder tiempo, no había que perder tiempo. Y pues hizo un buen acarato. incluso lo que tú cuentas, ¿no? O sea, esta historia de la carátula en la parte de atrás, ese tipo de detalles que uno Claro. no las sabría si es que no las encuentras ahí, ¿no? O salvo que un artista te lo cuente, que es mucho más difícil. Entonces, creo que ese tipo de detalles son los que Fania consiguió muy de la mano de Easy y que enriquecieron esos productos que en ese momento se vendían como pan caliente, pues, ¿no? Estamos hablando del boom, prácticamente del inicio del boom de la salsa, en un momento clave. Y Rigoberto, tú hace rato mencionaste también el hecho, otro de los grandes talentos de Easy, y era como presentador, ¿no? Claro. Hay innumerables shows en donde Easy Sanabria sale, y hay uno en particular que es muy famoso y que siempre se hace viral cada vez que alguien lo comparte, que es ese momento en el que él presenta qué cosa era lo que es salsa, ¿no? Que Claro. según, o sea, qué cosa es salsa, ¿no? En donde dice, Paris salsa es ritmo. Salsa. No, claro. Entonces, Claro. Pero esa presentación que es la que es viral es la que hizo de la Orquesta Rey Barreto en el año 83. sí, a Pero eso esa iba. presentación la hizo originalmente con la Fania All Stars en la gira europea del año 81. Ahí hace esa presentación y Sanabria, que sale vestido como Drácula, Francis Sanabria, con una capa negra con fondo rojo. Ahí habla de eso. Igual eso es con otra música, ¿no? Es otro tumbado, por así decirlo. Pero es lo mismo, es lo mismo. Que ya O cuando sea, hace con Barreto lo hace más. Es lo mismo, pero ya con Barreto es la más viral, la de Barreto. pero cuando te das Incluso cuenta está que bien está grabado, grabadito. claro, simplemente la vuelves a hacer de otra manera, claro, también. Pero está, y como O está bien sea, pero grabadito, porque le. es bien chévere cómo el talento y la pasión de alguien puede ir más allá de simplemente lo que tú haces, ¿no? De tu oficio, de tu don y de todo lo demás. Y eso trajo consigo que, por ejemplo, él con su revista también saque sus propios premios, ¿no? Y él era el anfitrión de sus premios y todo lo que estaba ahí alrededor de Easy se convirtió, yo creo que para el año 75, en uno de los personajes más importantes del movimiento en sí, ¿no? O sea, por la importancia que él significaba para todo en general. O sea, como dice Rigoberto, fuera de... A pesar de que en su revista no solamente se hablaba de música, se hablaba también de otros temas, eran cosas que estaban directamente ligadas al tema de los latinoamericanos, ¿no? Y entonces eso era súper importante, porque ahí nomás él es uno de los también causantes de la presión para que años después, pocos años después, el Grammy, por ejemplo, pueda meter a la categoría latina.
Y eso de ahí lo cuenta también la periodista, en estos momentos se me va el nombre, Aurora Martín, Flores. Aurora Aurora Flores. Flores. Claro, ella lo cuenta, ¿no? Ella lo cuenta, pucha, que ahí la revista Latin New York tuvo muchísimo que ver, muchísimo, o sea, impulsó demasiado, lo mismo Larry Harlow, o sea, hubieron personajes claves que se encargaron del tema de la difusión y del reclamo para que ese tipo de justicias lleguen a la música latina. Y uno de esos personajes Así definitivamente fue Ibi Zanart. es. Para los curiosos, en internet está dando vueltas por ahí. Es justamente la primera edición de los premios Latin New York. Está en internet dando vueltas, por si acaso. Ahí está. Bueno, En serio, amigos, está por oye, internet. sí, amigos, oye, en el bueno, el malo y el feo estamos hablando sobre Isis Sanabria, este personaje irrepetible en la música latina, y bueno, conversando un poco sobre su trayectoria. Dani, ¿hay comentarios del público? ¿Hay gente que está Así es, opinando? muchachos. Cuéntanos, por favor. Así es, muchachos. Antes de ir con los comentarios, que por ejemplo acá Susi Sánchez nos dice gracias por compartir esta información. Le mandamos un abrazo grande a Susi Sánchez y invitamos a todas las personas a que no se olviden de comprar sus entradas para las Leyendas Vivas de la Salsa, que es donde va a estar Isis Sanabria. Así. Tremendo espectáculo el que se va En a vivo y vivir en en directo, Medellín. Isis Sanabria en la leyenda viva de la salsa. Es que Digamos. lindo, ¿no? Isis Sanabria, imagínense una presentación así, como esa famosísima, ahí, ¿no? Con todo el público y toda esa gente espectacular. Nada, un abrazo grande a Susi. Y nada, vamos con otros comentarios. Por ejemplo, José Guzmán dice: buenas noches, amigos. No me pierdo ninguno de sus programas. Muchísimas gracias por todos. Kings G nos dice: saludos desde Miami. Los veo todos los domingos. Ariel Menéndez dice: buenas noches, hermanos. Atento al profuso conocimiento que poseen en la materia. Por si acaso alguno de ustedes ha escrito algún libro o ensayo sobre música prelatina, saludos desde Rosario, Argentina. Ariel, bueno, nosotros tenemos nuestra web, ahí puedes leer varias crónicas, reportajes y muchas entrevistas que hemos hecho. DJ Aqua dice: Sanabria le dio algo visual a la música, la parte de arte y creativa a la música para hacer algo que la gente quiera comprar. Claro, o sea, y que tenía muchísimo que ver, que es algo de lo que nosotros estamos hablando, Rigoberto. Sí, hace un ratito, cuando empezábamos a hablar del concepto de salsa, que bien lo mencionaba Dani y también lo subrayaba Rigoberto, hay una declaración en la que él dice más bien que el origen del término salsa se populariza en Nueva York por un aporte de él, claro, bueno, eso lo dice él, ¿no? Y él dice, porque he escuchado que hablan de un locutor de Venezuela, que obviamente se refiere a Phidias Escalona, Y es un adicto al. pero eso realmente no es tanto así, porque realmente en Nueva York se cocinaba de esta otra manera, ya estaba, en fin, esa es la versión de Sanabria. ¿Tú qué opinas, Rigoberto? No, ahí el maestro creo que ahí está equivocado. La salsa, evocarlo salsa ya en el sentido que se utiliza, todo apunta que esto se empiece a extender, se empieza por decirse oficializar, aunque es relativo el tema, porque las palabras se vienen utilizando al comienzo de los 60, de Sí, manera así claro. libre, ¿no? Pero recién incluso, mire, en la película Nuestra Cosa, le hemos dicho acá, se habla de salsa, se dice dos, tres veces la palabra salsa. Sanabria, incluso Sanabria, antes de presentar el tema Estrella de Fania, Sanabria dice que viva la música latina. No dice que viva la salsa, cuidado. Está grabado y filmado eso. Grabado y filmado, por si acaso, que viva la música latina. No, no. Quizás el momento también, claro, él era conocido como Mr. Salsa, ¿no? Mr. Salsa, ¿no? Pero no, no, yo creo que la paternidad del término más peso tiene la figura Sino de que Phidias Escalona. Sí. yo creo que cuando muchas personas, por ejemplo, Aurora Flores también dijo eso, ¿no? En la entrevista que yo le hice, ella también dice, o sea, a mí no me vengan, ella me dice algo así, ¿no? Voy a parafrasear lo que recuerdo, y ella me dice como que a mí no me vengan con que la salsa se creó en Venezuela ni nada de eso, o sea, la salsa la creamos nosotros, los latinos, acá en Nueva York, o sea, en una circunstancia totalmente opuesta, en donde nosotros no teníamos derechos prácticamente, o sea, en un mundo totalmente olvidado de parte del gobierno, o sea, como que era un reclamo, no era una manera de desfogue y una manera de representación de lo que en ese momento se estaba viviendo.
Entonces, yo creo que no necesariamente ellos se refieren al tema de la palabra como tal, sino a lo que significa, ¿no? O sea, al concepto. A eso es a lo que voy. O sea, eso es a lo Ah, que voy. no, claro, pero la salsa de Nueva York Y es eso es innegable. indiscutible. Eso es El tema indiscutible. es el término. Lo Claro. que pasa, y me voy a, y tantos años metido en esto, me voy a aventurar a decir algo. Yo creo que el último sitio donde se oficializa la palabra salsa es en Nueva York, justamente. Y lo que yo recuerdo incluso, acá en el Perú del año 70, 71, ya se hablaba de salsa. Cuidado. Y recién le dicen, no, en Nueva York, a raíz de los Harold del 74 se habla de salsa. Pero ahí en el Perú se utilizaba la palabra salsa, por favor. Acá es empleada, los músicos de la época hablan de salsa, ¿qué? Se habla de salsa. Y lo que pasa es que en Nueva York se demoraron en oficializar el término. Y se le atribuye, no, la Fania fue quien oficializó el término con el de Larry Harlow, el 74. Pero ya desde antes se habla de salsa, eso es innegable, eso, desde antes. Acá el famoso tema llegó la banda de Enrique Lynch, Walter Fuentes. Llegó la banda trayendo salsa, es junio de 73. Ahí está. Antes del 74, antes de no pedir salsa, dejarlo. Ahí está. ¿Qué mejor prueba que eso? Y en la contracarátula de ese disco, que yo lo tengo, se habla de salsa. Un disco de salsa. Sello Sonor Radio, por si acaso. Ahí está. Así es. Estamos hablando de eso, con pruebas, con documentos. No estoy inventando nada, como digo yo siempre. Ahí está. Se habla de salsa, siempre. Siempre. Ahora Un cuando disco de la Carlos Miranda, disco de Lito Abraham, se habla de salsa. ¿Cómo que no? Por favor. Ahora para Así los es. amigos que quieren rastrear un poco el trabajo de Easy a nivel de la famosa revista Latin New York, esta sale entre 1973 y 1985. Entonces, ahí pueden hacer un rastreo de todas estas publicaciones que, como Easy lo ha dicho también en varias entrevistas, y como también hace un rato lo mencionó Rigoberto, pues descubrió el otro lado de Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí también aparecen fotógrafos, caricaturistas, crea toda una escuela, eso es importantísimo también como aporte, ¿verdad, Rigoberto? Ah, sí, claro. Una escuela, definitivamente Los fue una premios, escuela, ¿eh? además, le dio un dinamismo que hasta ese momento no había tenido la industria, ¿no? Así es, eso es innegable, eso es innegable. Hay grandes reportajes, hay un par de números de Latin New York, cuando fueron al África, por ejemplo, que la carátula de esa edición de Latin New York se emplea después por el disco de la Fania, que es una cebra. O la carátula también de Latin New York. Latin New York Visit Japan, también cuando fueron a Japón. Y la foto de escenario de esa época, la foto que está con una estatua gigantesca de Buda, que está Jerry Masucci con toda la gente, que Luján está rezando. Todo eso está en Latin New York, todas esas cosas. Todo está en Latin New York. Unas fotos increíbles de los shows, los ensayos, todo. El resto de Latin New York, que cuando la Fania, por ejemplo, el concierto del 75 en el Garden, hay un número especial que se dedica a ese concierto, donde está Cuca, la que canta Sheila con Mel Rivera, se dan las fotos de los ensayos, todo, y lo que hablan en los ensayos, como en los ensayos incluso se peleaba la gente, como se disgusta un momento, se disgusta Roberto Rueda con no sé con quién, y quién ponía los paños fríos en la Fania, quién era el que siempre tranquilizaba la situación, era Pupi Legarreta, por ejemplo, dice tranquilo, tranquilo, ¿no? Dicen que todo lo que hay es riquísimo, ese material que tiene para que al que le gusta esto es un material riquísimo, riquísimo. Y Sandra es bien celoso con su material, es bien celoso con su material, ¿eh? Es bien Ah, sí. celoso. Es bien celoso. Bueno, Bien, así sino que nomás. también todo lo que ha hecho, pues, ¿no? O sea, yo creo que es súper difícil que tú seas un artista súper destacado en lo que tú has hecho, porque nadie puede negar los innumerables trabajos que ha hecho Issy Sanabria. O sea, Ah, en no, cuanto al tema sí. de arte, ¿y cuánto se piratea, ¿no? Eso también es innegable. Entonces, los Sí. cuadros, los diseños, los pósters de Issy Sanabria se venden en todo el mundo y él quizás no gana absolutamente nada de eso. Entonces, Así él, es. por ejemplo, él también vende, ¿no? Él lo vende por su cuenta y él en su cuenta de Facebook, él siempre publica, si es que quieren alguno de mis diseños, escríbame a tal y él te responde. Es una persona que Claro, todavía pero está. aparte de los diseños, lo que a mí me gustaría es también el contenido de la revista. Eso es lo que así nomás no se puede conseguir. Eso sería increíble. Importantísimo. Eso sería El increíble. contenido, las entrevistas que hacía. Hay una entrevista Bueno, a Héctor Lavoe, a Rubén Blades, a todo el mundo. yo tengo entendido que él conserva todo, porque él a mí me dijo, mira, Sí, ¿sabes qué? claro. Yo conservo
todo el material que yo tengo, pero él lo que quiere hacer es comercializarlo. O sea, él quiere ¿no? tener algo a cambio de todo lo que él ha trabajado en todo ese tiempo, ¿no? Y claro, sí. Y otro detalle importante, yo que he leído bastante en Latino York, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que en la práctica se puede decir que Latino York era también, estaba bastante vinculada con la compañía Fania, era evidente esto. Sin embargo, ustedes leen las crónicas de Sanabria, son bien críticas a la compañía, por si acaso. Todo no eran loas, ni palmarés, ni qué bonito, no. Yo me acuerdo, ahí, por ejemplo, Sanera criticaba mucho, está bien que Jerry se tenía la compañía, pero que se deje de pasear por el escenario, pues, cosas así, ¿no? No, eso, y tú con la revista, así lo dice, ¿no? Está bien, ¿no? Pero que no se pasea y entra y dice, no, eso que él decía, no, la gente va a ver a la Fania, no va a ver a Jerry Masucci, por así decirlo. Y eso está escrito, por si acaso, todo eso. Bien. Y una cosa que, no, como si es el dueño, ¿cómo vas a criticar? No, y la revista, ¿para qué? Era bastante... Había bastante amplitud de criterio, se criticaban discos también, ¿eh? Cuidado, no todo era bonito, no era todo aplausos. Sí, un comunicador tiene que hacer eso, pues, justamente, sí, ¿no? Sí, porque importante. Cuando sacas un disco le vas a decir loas y así es. Maleta, que así que es. Así claro. Hizo, hay que rescatar eso, Sanabria, también que era bien crítico. Decía las cosas como son, hay que rescatar eso. Definitivamente, Rigoberto. Dani, cuéntanos si hay mensajes, porque entramos, me parece, a la recta final. Así es, muchacho. Vamos con unos comentarios finales. Por ejemplo, por acá Víctor H. Lee nos dice: el diseño favorito que más me gusta de Barreto es el LP Indestructible. Me parece algo incomparable. Los amigos de Salsa Retro dicen: buenas noches, amigos de Salserísimo Perú. No me pierdo ninguno de sus programas. Un abrazazo. Cristian Díaz Sedafis nos dice: saludos desde Argentina, Comodoro Rivadavia. Y Pedro Nel dice: saludos desde Bogotá, amigos. Los sigo siempre. Ajá. Y ustedes, entonces, que exploran discos, vinilos, ¿han encontrado algún disco en el cual Easy cante al menos un bolero, haga algún coro o algo? Porque él estaba en el ambiente, ¿no? No hay ningún disco así. O capaz, alguno de nuestros seguidores por ahí, si saben de algo, sería bueno... bueno saberlo, no sé, escarbando. Bueno, de la gente, lo que sí, bueno, no viene al tema, pero quien sí grabó un disco es Curet Alonso, saben ustedes, ¿no? Sí, Tito Curet, sí, claro. Que sí, justamente hizo por un eso. Disco cantando. Por pero eso, que yo sepa, tiene que haber Sanabria, no, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No sé, no creo. Y tampoco, no Roberto, Easy Sanabria, ¿alguna vez se sacó alguna producción como Easy Sanabria presenta lo mejor o sus gustos musicales? No. Solamente, más bien, lo que sí hay dos discos de Daniel Escalona que presenta lo mejor para Fania, sí. Perdón, uno para Tico y uno para Fania. Sí hay, de Daniel Fiennes Escalona, sí existe. Y una salsa dedicada, una canción dedicada a Easy Sanabria, tampoco hay algo así como a Checo y Masucci. Alguien tiene que haber dedicado alguna canción a Easy, vamos, compositores, amigos, hay que tributos en vida. Sí. No hay, ¿verdad? Qué buena pregunta. No he escuchado nunca, ¿verdad? Bueno, no, Susi, no. Si está en sintonía, capaz le hacen algo en vivo ahí, si una con tanto talento que va a estar reunido ahí en Medellín. ¿Verdad? No, qué interesante, no le han hecho nada, ¿verdad? Unos 40 segundos, ¿verdad? Un coro especial para este maestro de la música latina. Pues. Bueno, muchachos, nada, entonces, si es que tienen que quedarse con una portada, ¿con cuál se quedan? Con una portada. Que viva la música, me gusta bien. A mí la carátula por excelencia de lo que es la salsa es la carátula del soundtrack de la película Nuestra Cosa, nada más. ¿Saben esa carátula? Una pared pintada, toda sucia. Y la R volteada. Our Latin Thing. Esa es la carátula. Esa es la salsa, se acabó, nada más. Esa es la salsa. Our Latin Thing, Nuestra Cosa. Caratulón, ¿eh? Caratulón. ¿Y a ti, Dani? ¿A ti cuál te gusta? A mí me gustan las de Alegre, o sea, me gustan mucho las de Alegre. Esos trazos son muy bacanes. Sí, increíbles. Sí. Incluso la primera que hizo de Pacheco me parece una obra fundamental. O sea, más allá del disco, del que el disco vendió tanto, por la misma carátula, ¿no? Claro. Y ya después los detallitos como de... lo dijo Rigoberto hace un momento, ¿no? Power, el tema de la historia detrás de la gran fuga y esas cosas súper curiosas también que llaman la atención, ¿no? Y son bien bacanas.
Y también ahí Incluso viene una el tema gratis. que mencionó Rigoberto también, ¿no? El tema de cómo él trataba de construir de alguna manera la imagen o proyectaba a través de sus carátulas lo que quería la empresa proyectar para que pueda ser más vendible los productos, ¿no? Porque finalmente eso son. O sea, finalmente esos artistas terminaban siendo unos productos porque así se trataban de vender para que puedan Claro. llegar, puedan acercar más a la gente. Por ejemplo, me está acordando una buena carátula que es foto nada más. ¿Ah? Acuérdense la carátula Canciones de Soneros Aburridos, Willy Colón y Rubén Blades. La carátula están los dos, espalda con espalda. Aparte de atrás, se ve un trombón bajo, unas maracas y un sombrero encima nada más. O sea, tú sabes que ese es Willy Colón y Rubén Blades. Increíble, ¿eh? Un trombón bajo y unas maracas y con su sombrero encima. ¿Se acuerdan de esa carátula? La parte de atrás. Sí, Ahí también lo fundamental, claro. no solamente la parte, era el concepto era la carátula y por decir la contracarátula, eran las dos Claro. cosas. Había un diálogo entre, ¿no? Eso es lo importante, no se agotaba el concepto en lo de adelante, no, también en lo de atrás. Es importante eso. Una unidad en el Importante. mensaje, comunicar, o sea, tienes un espacio para Sí. comunicarle. Así es, así es, así es, así es. Bueno, muchachos, nada, muchísimas gracias Rigoberto, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Carl y gracias a todos los amigos que se sumaron a esta nueva edición del Bueno, el Malo y el Feo. Bueno, por mi lado, desearle larga vida y mucha salud al maestro Isis Sanabria y los esperamos el próximo domingo. Rigoberto, tu despedida. Sí, pues, y Sanabria es uno de los últimos grandes de esa época gloriosa de la salsa que queda. De los grandes, grandes, de los personajes fundamentales, imprescindibles que han aportado a la expresión. Y eso es el señor Dizzy Izzy Israel Sanabria. Y yo creo que los que son muy amantes de la salsa no deberían perderse la oportunidad de verlo quizás en su última gran presentación en la Macarena, ¿no? En Medellín. Eso es, en Medellín, así es, en abril. 22 de abril es Dani, 22 de abril, ¿no? Sí, muchachito. Bueno, nos vemos. Hasta el Nos próximo. vemos. Chao. Chao, chao.